Proteger IPS, protección y seguridad para usted. Cordial saludos amigos de Proteger IPS, mi nombre es Edwin Cárdenas, fonoaudiólogo, especialista en auditoría en salud. Hoy les venimos a hablar de la responsabilidad social, corporativa o empresarial. La nueva concepción del desarrollo implica una asunción del carácter social de la empresa con relación a la sociedad en la cual se encuentra esta. La necesidad de dotar una visión amplia de los negocios considera sus efectos a nivel local, departamental y nacional. Busca cumplir o la consecución de objetivos a mediano y largo plazo. La importancia de esta responsabilidad social empresarial hoy en día es muy importante debido a que esta puede afectar de forma positiva la rentabilidad económica de la empresa, como le había dicho, teniendo en cuenta una visión de negocio a mediano o largo plazo. La responsabilidad social se puede basar en diferentes aspectos. Estos son el desarrollo sustentable, el económico, el social, el ambiental, políticas, programas y prácticas propiamente de la empresa, códigos de ética, principios y propósitos de esto. Puntos claves para que la responsabilidad social de la empresa se ponga en ejecución. Entonces vemos que la formalización de políticas y sistemas de gestión debe llevarse a cabo respecto a los grupos que interactúan en este ecosistema, digamos así. Entonces, ¿cuáles son esos grupos? Son los accionistas, los empleados, los clientes, los proveedores, la comunidad y el medio ambiente. La transparencia formativa también es fundamental para una responsabilidad social empresarial porque supone el acceso de la información que arroja el comportamiento social que tiene la empresa. Esta da a conocer el impacto real que se da en el accionar de sus diferentes grupos, los que había mencionado anteriormente. El escrutinio o verificabilidad implica la comprobación por parte de expertos independientes de la actuación que está teniendo la empresa frente a la responsabilidad social ante los grupos anteriormente mencionados y todas las áreas. El gobierno corporativo es una parte, digamos que es un área que interviene dentro de la responsabilidad social empresarial. ¿De qué se encarga este gobierno? Este apunta a la dirección que genera el valor ocupándose de la triple dimensión o de tres aspectos fundamentales en cualquier entidad, las cuales son la económica, la social y medioambiental. La dirección estratégica se encarga de generar una ventaja competitiva cuando se enfoca este proceso estratégico centrado en los grupos de interés. Si la estrategia se centra en todos los grupos que intervienen en la entidad, se va a crear una gran ventaja a nivel ya sea comercial en todos los aspectos de la empresa. La gestión apuntará a la satisfacción de las necesidades y expectativas de los grupos que intervienen en la entidad. El control efectuará mediante la utilización de herramientas específicas que compiten a través de la triple dimensión, que era la económica, la social y la medioambiental, como cuadro de mando en la responsabilidad social de la empresa. Entonces, se tienen en cuenta estos tres puntos para hacer un control a la entidad. ¿Qué estrategias se pueden emplear desde el punto de vista de todos los grupos anteriormente mencionados? Entonces tenemos, desde el punto de vista de los empleados se pueden implementar estrategias como el aprendizaje continuo en todos los niveles, también de la delegación de trabajo de equipo, buscando la motivación y la autorrealización de estos mismos. También se puede a través de la transparencia de comunicación interna entre todos los niveles de la organización y a través de la seguridad y higiene de los puestos de trabajo. A través de los accionistas, las estrategias que se pueden implementar en la política de responsabilidad social es la retribución suficiente del capital a través del valor de las acciones y de los dividendos que ésta pueda generar. A través de la información sobre la gestión de los resultados sin ningún tipo de artificio, es decir, sin amaños, sin ocultar datos que demuestren la verdadera situación de la empresa. Inversiones éticas, evitando inversiones poco transparentes, es decir, por debajo de la mesa, que puedan implicar manchar el buen nombre de la entidad. Las estrategias que se pueden utilizar a través de desde el punto de vista de los clientes, proveedores y competidores son la de
productos y servicios que brinda la empresa deben ser con calidad, seguro, fiables y de precios razonables. También se puede utilizar la encuesta de satisfacción al cliente, que es una herramienta fundamental para ver cómo se están prestando los servicios y de qué manera está afectando a nuestro consumidor final. Otra estrategia que se puede utilizar es la selección justa y responsable de los proveedores, es decir, sin comisiones por debajo de la mesa, sin nada de eso. Otra cosa que también se debe tener en cuenta es a través de las relaciones ganar y ganar, es decir, en que todas las partes involucradas puedan tener beneficios propios y totalmente razonables para que haya una simbiosis equitativa entre estas relaciones. A través de la comunidad o el medio ambiente, las estrategias que se pueden utilizar son las siguientes. En la comunidad, a través de la generación de empleos, salarios dignos, ingresos de impuestos, atracción, correcta selección del talento humano para cada perfil que se vaya a seleccionar. Esto se pueden utilizar como estrategias para la comunidad. Para el medio ambiente se puede a través de la reducción del consumo de los recursos naturales, de las energías, a través de la política de cero papel. Todas esas estrategias sirven para el medio ambiente. También lo podemos hacer a través de la colaboración de proyectos comunitarios, como a través de formación gratuita, patrocinios, entre otros. A nivel de la sociedad en general, ¿qué estrategias se pueden implementar? Pues participar activamente en la divulgación de la responsabilidad social corporativa a través de redes empresariales, medios de comunicación y plataformas digitales. ¿Qué temas puede tocar una entidad para desarrollar su política de responsabilidad social corporativa? Bueno, están temas como buenas políticas de persona, o juego limpio con el consumidor, buenos gobiernos corporativos, activismo ambiental, compromiso de las causas de interés público, comportamientos éticos consistentes y transparencia en la información. Todos estos temas abarcan todas las áreas que le había dicho anteriormente. Entonces, a manera de conclusión, ¿cómo afecta una responsabilidad social corporativa a mi empresa, a mi entidad? Pues le trae muchos beneficios, como son la sustentabilidad, posicionamiento en el mercado, confianza de los accionistas y de los trabajadores, atracción a mejores talentos humanos, mayor valor de la entidad y aumento en la competitividad. Entonces, amigos, esto fue todo. Espero que les haya quedado claro y les haya podido ayudar en la conformación de la responsabilidad política de sus entidades. Entonces, nos vemos en el próximo video. Hasta pronto. Amigos y clientes de Proteger IPS, esperamos que nuestro video acerca de la gestión de la responsabilidad social corporativa haya resultado de gran utilidad para ustedes para que desarrollen una implementación efectiva dentro de sus empresas. Los invitamos ahora a que den like, lo compartan y nos dejen saber sus comentarios, opiniones o sugerencias acerca de futuros temas sobre la seguridad y la salud en el trabajo que les gustaría que abordáramos a través de este medio. No olviden suscribirse a nuestro canal de YouTube y además síganos en todas nuestras redes sociales que aparecen en pantalla para que se mantengan constantemente informados y actualizados con los próximos contenidos que estaremos trayendo para ustedes. Proteger IPS, protección y seguridad para su empresa.